estos versos y versículos, por rapetón, charaba el guru por tener la oportunidad primeramente de abrirte este espacio para los raperos cristianos, pero más importante que eso, abrirle el espacio a Jesús. Creo que la gente necesita escuchar. ¿Tú estás cristiano, siervo? Soy cristiano, siervo. Vamos, como te iba diciendo, versos y versículos, el concepto es darle una oportunidad a los raperos cristianos y más importante a Jesús. Eso para empezar rápido, ya que estamos en versos y versículos, ¿cuál es tu versículo de la Biblia favorito y cuál es el verso cristiano tuyo favorito? ¿Qué has tirado en una canción? Mi versículo favorito es Hechos 4:12. El versículo dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Amén. Ese es mi versículo favorito. ¿Y cuál es ese nombre? Jesús. Jesús, ahí es el único camino a la salvación. Entonces, tu versículo que has tirado ahora recientemente, cristiano, ¿cuál es? Versículo que has tirado mucho, he grabado mucho, muchas canciones, siervo, pero tengo una canción en mi disco que es de versículo nada más. Un rap. Zumbate algo ahí, un cantito, para escuchar eso. Diantre, ¿cómo era que empezaba? Que tengo muchas canciones, siervo, en la mente, déjame ver, déjame recordarme. El Señor es mi pastor y a mí nada me faltará. El que trate, a rayos, siervo, no me acuerdo. La tengo aquí, no me acuerdo la canción. Está grabada completa, pero el Señor es mi pastor y a mí nada me faltará. El que trate, si algún día toca a un discípulo, castigará. La envidia es un pecado como la ira. El ángel del Señor acampa con los que le temen. Sigan los mandamientos para que no se quemen. En el infierno pagan todos los que deben. Los que no tienen fe se mueren en la orilla. Por más que remen, tú eres lámpara a mis pies, una luz en mi sendero. Alaben con el piano y el pandero. Si el evangelio fuera calle, si el evangelio fuera Miami, entonces soy habanero. Si fuera calle, soy un bandolero. ¿De qué vale ganar el mundo si pierdes el alma? Aquí solo existe Jesús y ese es el que controla el calma. La paz de Dios sobrepasa el entendimiento, que es un Mercedes sin mantenimiento. Que el Señor te bendiga y que te guarde, porque ahí abajo está que arde. Que se salve flaco, que se salve chino, que se salve guarde y que la familia no se le amargue. Cree en Jesús. Por ahí seguimos. Ah, está a fuego, está un fire, siervo. Eso es una canción. Me gusta. Bueno, siervo, para empezar, sabemos que desde que te convertiste, aceptaste a Jesús en tu corazón hace más o menos un año y medio, ¿verdad? Hace un año y cuatro meses por ahí, las personas pues comenzaron a especular, comenzaron a decir cuál fue la verdadera razón. Ya que estamos aquí en versos y versículos y queremos que la gente, sé que hay jóvenes que te admiran, jóvenes que siguen tu carrera, jóvenes que eran fanáticos tuyos desde antes de Almighty venir a Cristo. ¿Cuál fue la verdadera razón de que Almighty aceptara a Jesús? O sea, quiero que, si puedes ser específico para beneficio de los jóvenes, como dije, que querían ser como tú, ¿cuál fue la verdadera razón de que Almighty le entregara su vida a Jesús? Te explico, siervo. Yo viví una vida sin temor a Dios. Yo hice todo, yo tuve todas las cosas que un joven puede tener. Yo tuve a todo el mundo diciéndome que yo era el mejor. Llegué a esa etapa de tener ese guía, de creerme por encima de todo el mundo. Hice mucho dinero en la música, me compré lo que me dio la gana. Toda la ropa, prenda, carro, apartamento, todo lo que un artista, lo que un joven desea hacer. Y al tener todas esas cosas, yo me daba cuenta que todavía yo me sentía vacío, yo sentía que me faltaba algo. Y por eso, por la razón de ese vacío era que compraba más prendas, por la razón de ese vacío es que buscaba felicidad teniendo más mujeres. Y siervo, estaba en un círculo vicioso completamente. Un día, yo estando en mi casa leyendo Biblia, empecé a escuchar prédicas, yo buscando en la espiritualidad, buscando el budismo, escuché de cuantas religiones y ninguna me convencía. Cuando yo empecé a escuchar de Cristo, mi cerebro empezó a dar cabos. Un día, yo estaba en mi casa leyendo Biblia y escucho una voz que me dice, hay dos caminos. Y cuando yo escucho esa voz que me dice que hay dos caminos, yo dije, bueno, esto es sencillo, si hay dos caminos, yo estoy en uno. Yo tengo que cruzarme porque ya no sé por dónde voy, el cielo y el infierno. Cuando yo entendí, siervo, que estamos en una lucha por ir para el cielo o para el infierno, yo cogí temor de Dios y yo dije, wow, yo estoy jugando con fuego. Yo estoy haciendo que mucha gente se pierda con mi música. ¿Sabes todos los chamaquitos que se meten droga?
que fornican por mi música, a mí me van a cobrar toda esa sangre de esa gente. Sí, en el cielo, se habla de la misma manera que, no de la misma manera exactamente, pero se dice, ese tipo lo que hace es canciones para que la gente se pierda, ese hace canciones para que la gente se salve. En el cielo nos conocen por lo que hacemos también. Y siervo, yo dije, yo he probado este camino, ya yo sé a dónde me lleva este camino, déjame probar a Cristo, déjame darle la oportunidad a Jesús, a ver si es verdad lo que dice la gente, que aquí hay paz, a ver si es verdad que aquí hay felicidad, déjame intentarlo. Papá, y desde que lo intenté, me empecé a nutrir de la Biblia y me enamoré de la palabra. La verdad es que me enamoré de la Biblia, me enamoré de lo que... De los versículos, me enamoré de la ley, me enamoré de lo que es la salvación, me enamoré de todo, de Dios. Algo que en verdad yo nunca pensé que me fuera a pasar. Yo, envolverme con Cristo, nunca pensé que me fuera a pasar. Y la verdad fue que me pasó. Y ahora lo único que quiero hacer es canciones para Dios. Lo único que quiero hacer es hablar de Dios, ayudar a que se salven las almas. Y al principio yo no había conocido el mundo sobrenatural, pero cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, que empecé a hablar en lengua, yo dije, no, esto es más serio de lo que yo pensaba. Ya, ¿me entiendes? Yo estoy donde tengo que estar. Y aquí me quedo, siervo. Aquí, en verdad, la carne crucificada. Aquí no hay nada que me haga mover porque yo he tenido todo el mundo. Yo sé la que hay ahí ya, ¿me entiendes? Ahí es lo que hay es vacío y falsedad. No, no es un mundo real, es un mundo de fantasía lo que la gente le pintan con las canciones. Un mundo de pecado, eso es patinar en hielo. No, claro, mano. El pecado es patinar en hielo. El pecado es pecar y tú quedarte dando vueltas en el mismo sitio. Y nunca salir. No, así es. Y me gusta escucharte hablar así porque realmente cuando aceptaste a Jesús se pudo ver el cambio hasta en tu semblante. Cambiaste la manera de tu cara. Antes te veías más serio, te veías como que se podía ver el vacío en ti. Pero desde que aceptaste a Jesús te veo más alegre, te veo contento, te veo por ahí predicando, te veo evangelizando y me gusta ver eso. También sé que cuando aceptaste a Jesús, a una de las personas que te acercaste o le hablaste fue redimido. ¿Por qué redimido específicamente? Cuando yo empecé en convertirme, yo dije, pero espérate, yo tengo que convertirme y dejar la música, si yo amo la música. Y ahí empecé a escuchar a Les Zurdos, empecé a escuchar a Redimido y dije, pero mira, ellos usan su talento para Dios. Y la música suena bien, yo puedo canalizar mi talento y dedicárselo al Señor también. Ellos me sirvieron de inspiración. Yo le escribí a Redimido y le dije, Redimido, quiero entregarme. En verdad, estoy buscando respuesta. Me llama la atención la salvación, me llama la atención salvar mi alma, porque la gente se ha olvidado de que hay un cielo. Hay un cielo, hay un infierno. Y está, pero seguimos. Entonces le dije a Redimido, quiero entregarme. Redimido fue empezando a contestarme dudas, preguntas que tienen los cristianos al principio, porque ese es el problema, que la gente lo que tiene son muchas preguntas sin responder. Yo me hice de maestros, conseguí maestros, y todas las preguntas que yo tenía en mi mente, yo las empecé a contestar, porque responder estas dudas que yo tenía en mi mente hicieron que mi fe creciera. Mi fe creció gracias a responder esas dudas que yo tenía en mi mente. No, claro, es que sabemos, tú sabes, sé que estás estudiando la Biblia, sabes que la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por lo que nosotros conocemos de Dios, pero a la misma vez nuestras dudas vienen por lo que desconocemos de Dios. Cuando comenzamos a conocer de Jesús, comenzamos a nutrirnos en su palabra, comenzamos a ayunar, a orar, ahí es que nuestra fe comienza a elevarse. Con la palabra, siervo, la palabra es el alimento del espíritu. Hay que alimentar al hombre interior con la palabra de Dios. Sí, mue. Entonces, Almighty, te acercaste a Redimido. Luego de eso sacaste Filipenses 1:6 con Redimido. Sabemos que también fuiste parte de la resistencia PR con Redimido. Hubo un sector de la iglesia que no apoyaron esto. No apoyaron que tú estuvieras cantando música urbana. Que tú estuvieras con Redimido en la resistencia PR. Y escuché a varias personas tristemente cristianas diciendo que ellos se quisieron aprovechar de ti. Y hago esta pregunta con mucho respeto a Redimido, los miro, a Gabriel Rodríguez, que también ha grabado contigo, a Fonky, a Les Zurdos, pero te hago esta pregunta y la hago porque sé que la gente lo está diciendo por ahí. ¿Tú sientes que de alguna manera quizá ellos se acercaron a ti
por quien tú eres, Almighty, el estatus que tienes de fama, o tú sientes que sinceramente ellos desean ayudarte? Y yo sé la respuesta, pero me gustaría que la dijeras tú aquí para que la gente salga de duda. No, yo fui el que me acerqué al Redimido, yo fui el que me acerqué al Zurdo, yo fui el que me acerqué a ellos, porque ellos son maestros ya en esto. Y uno necesita mentores, uno necesita personas que sepan ya, ¿me entiendes? Sepan de la palabra, son modelos a seguir. Entonces yo me dirigí a ellos, que son modelos a seguir, para uno aprender, ¿me entiendes? Para uno ponerse el día de cómo debe ser un cristiano, porque yo le preguntaba a Redimido cosas como que mira, y las cadenas y los mahones y cosas así, dudas que tiene uno, oye, dudas mínimas. Todo el mundo tiene. Sí, y yo le preguntaba al Zurdo también cositas a los dos. Así que yo fui el que los contacté a ellos. Bueno, exacto, me gusta. También con Filipenses 1:6 fuiste nominado para los premios Tu Música Urbano. Y quiero hacerte esta pregunta porque, como sabes, no sé si me desconoces de mí, pero yo represento los medios cristianos. Me dedico a compartir canciones cristianas, a cubrir lo que es de medios cristianos. Y yo me he dado cuenta que los medios seculares no apoyan el 100% al rap cristiano. Quizás en el 2004, 2005 se apoyaba más Redimido, Manny Montes en los bandoleros de Don Omar. Teníamos un Funky en la feria, sonando en 1607.7, pero me he dado cuenta que en el presente no hay ese apoyo de los medios a rap cristiano. ¿Tú piensas que es porque hay gente detrás intentando bloquear que el mensaje llegue a las masas? Porque sabemos que si gente como tú, que está cantando rap cristiano, tú estás metiendo la palabra de Dios en la música. Lo que hace el cambio en la gente es la palabra de Dios. Lo que pasa es que la Biblia dice que una fuente no puede dar dos aguas. No puede, yo no espero que el movimiento satánico apoye el cristiano, ¿me entiendes? Eso, si eso pasa, hay que darle gracias a Dios que eso pase, pero yo no espero que lo secular, que el mundo secular apoye el mundo cristiano. No se espera eso, y tampoco esperes que el mundo cristiano apoye el secular. Exacto, pero piensas que es por eso, porque ellos no quieren que el mensaje llegue, que el mensaje de salvación llegue a las masas. No sé si lo piensen de esa manera, de que no quiero que el mensaje de salvación llegue a las masas. Simplemente lo ven como que es música que al público de ellos no... Ok, si una persona se pone a escuchar música cristiana para la conciencia, puede despertar. Y si despierta, va a dejar de escuchar música secular. O sea que si tú le pones música cristiana a un público, puede ser que alguno de ellos hasta se te quiten de la música secular y se conviertan. Ahí es. Así que es un riesgo para el... Vamos a suponer, si ellos son mis clientes y hay un producto superior al mío, yo no voy a darle ese producto a ellos porque se van a ir con otra gente. Pues por lo tanto, la emisora secular no pone música cristiana porque se puede convertir gente. Y si se convierte gente, son menos personas que son esclavas de su sistema. Ahí es, me gusta esa respuesta. Ahora que hablaste de esclavo del sistema, recientemente sacaste Monigote, que te felicito. Creo que el tema es uno de mis favoritos y me gustó la cantidad de versos bíblicos que incluiste en la canción. Que los jóvenes, los chamaquitos, quizás están cantando la canción, me refiero a los chamaquitos no cristianos, cantan la canción y no saben que lo que están cantando básicamente son textos bíblicos. Cuando sacaste Monigote, se formó como esta pequeña controversia y yo pienso personalmente que la gente se fijaron más en esto que el mensaje que llevó. Pero la gente comenzaron a decir que la canción fue dirigida a Daddy Yankee, por lo que tú mencionas de Shakey Shakey, de Dura, Gasolina. ¿Esto fue algo que fue intencionalmente o mientras tú fuiste montando las barras, los punchlines, todo fue cayendo en su sitio? Lo que pasa es que en verdad tú has escuchado el versículo que dice, herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pues sí. Siervo, interprétalo. Ahí es. ¿Te fuiste? ¿Está ahí? Está aquí. Oh, estamos entonces. También otra cosa, que otro pequeña controversia con el tema Monigote. Sacaste la portada. En la portada vemos esta figura demoníaca y vemos como este rapero, y la figura demoníaca básicamente lo tiene el rapero como un títere. Luego, 3 semanas después,
Este, un artista, este Bad Bunny, y no quiero entrar mucho en eso, en detalles del video como tal, pero hay una escena específica en el video donde aparece él, Bad Bunny, con cadena y una figura satánica atrás que lo tienen como si lo estuvieran básicamente encadenado. Y la gente, y se fue viral en Instagram, se fue viral en Facebook, la gente diciendo que básicamente tú tenías razón, que eso era una señal pública de que esta gente está siendo monigote de una élite, de una gente que está detrás controlando la música, controlando todo. Servo, esas cosas ya el mundo las sabe, lo que pasa es que las ignoran y prefieren hacerse los locos, prefieren seguir viviendo en su mundo de fantasía. Por eso es lo que está pasando, que la mayoría de las personas están viviendo en un mundo de fantasía, no tienen los pies en la tierra. Y esos mensajes te los pueden poner en la cara, pero a la gente ni les importa, porque la gente está tan ocupada en sus vidas y pensando en sus cosas que no le dan casco a teorías de conspiración, no se instruyen sobre lo que es el pecado, no, ¿me entiendes? No buscan información sobre lo que importa. Y yo lo que puse en monigote, la carátula es la verdad, que los artistas de arriba son monigotes de una sociedad oscura. Eso es obvio, ellos no son los artistas de arriba, no son jefes. Hay gente que está por encima de ellos que ni siquiera cantan, que tienen intereses diabólicos de verdad. Sí, y estas personas, a través de otras personas, pues llegan a estos artistas a través del dinero, a veces a través de amenazas, y hacen que los artistas hagan lo que les dé la gana. Ahí es. Recientemente escuché a Kanye West diciendo que cuando él estaba en lo secular, que básicamente a los raperos americanos, muchos de ellos le hacían firmar el contrato que decía explícitamente: te voy a firmar la disquera, pero no puedes mencionar el nombre de Jesús. ¿Tú alguna vez has escuchado sobre esto en los latinos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha dicho a la gente? Sí, no puedes mencionar a Jesús. Eso, yo he escuchado muchas cosas en contra del nombre de Jesús. No, ese es el nombre, ese es el problema, porque ese es el nombre que teme el diablo. Es que esto es una guerra de Satanás contra Jesucristo, ¿me entiendes? La vida es más fácil de entender, lo que está pasando de lo que la gente cree, pero tienen que meterse en la Biblia, en la palabra. Lean la Biblia, si no leen Biblia, te va a quedar siervo. Mete mano, no te rindas, que tú eres un gallo. Ahí. Almighty, recientemente te vi con John Zeta, estaban grabando el video de Templanza. No, Templanza no, Conciencia. De conciencia. ¿Cómo vino ese concepto del tema? Pues sí, las dos voces que nosotros tenemos en la cabeza normalmente, una que te habla mal, una que te habla bien. Escogimos diferentes escenas y fueron como cuatro casos distintos en los que las dos voces le hablan a un individuo y el individuo decide qué hace. Un buen concepto. El concepto vino de John Zeta. Sé que John Zeta es uno de los... John Zeta trajo la idea, nos metimos en el estudio y lo escribimos los dos. Él es uno de los más que he visto públicamente apoyándote, lo que está haciendo, que está ahora en los caminos. Él es uno, y le escuché una entrevista diciendo que para él es bueno que esté ahí en esos caminos. Claro, ¿no? Se te han apoyado desde el principio. ¿Tú crees que pronto lo tengamos para acá, de este lado, sirviendo a Cristo? Oramos por él, oramos por casi todos los de género oro yo, para que se le revele la verdad a alguno de ellos y alguno se convierte y salve su alma. No sé, recientemente, con todo esto del coronavirus que está pasando, vi a como Ozuna compartiendo en su cuenta de Instagram, diciendo básicamente: papi, esto que está pasando está escrito en la Biblia. Hemos visto a Tito el Bambino haciendo live con diferentes predicadores, ahí él mismo estuvo con Redimido. So, yo creo que esto que está pasando, básicamente, los que eran colegas tuyos están pendientes a Jesús y saben que Jesús es el único camino a la salvación. Es bueno que lo sepan, pero tienen que ejecutar. Porque la fe sin obra es muerta. Ahí es. La fe sin obra es muerta. Tienen que... Ustedes saben. ¿Y tú has tenido comunicación con algunos de ellos? O sea, le has tirado, han invitado para la iglesia. Ahora mismo no, porque estamos metidos en el coronavirus, pero anteriormente has tenido oportunidad. Hay muchas iglesias. Con que ellos vayan a la iglesia y se instruyen de la palabra, basta. No tienen que ir a mi iglesia, porque todas las iglesias son iguales. Es importante que llegue el mensaje, que tengan un encuentro con Jesús y que se vayan despertando, como tú dices. Que se salven, siervo, que salven su alma. Yo la mía la tengo salva, gracias a Dios. Estoy orando por ellos para que ellos salven la de ellos.
Amén, amén. Orando por el mundo, orando por el mundo para que la gente se empiece a salvar. Pues lo único que queda aquí es aceptar a Cristo. Y la gente se ríe, la gente se burla, pero yo solo me entiendo, yo les digo la clara, la verdad, yo enfocado en lo mío. Ahí estamos, siervo. Siervo, ¿cuál es tu versículo favorito? ¿El mío? Sí. Romanos 8:18. ¿Sabes cuál es? ¿Qué dice eso? Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros debe manifestarse. Eso está bueno, siervo. Ese es mi favorito. Hablamos de lo de John Z, que te está apoyando, y nos quedamos en que tú ves que pronto van a haber muchos que te esperan que pronto se entreguen a Jesús, de tu ex colega, para refrescar la mente a la gente de donde nos quedamos. Te iba a decir, el tema ese de Gabriel Rodríguez y MC no es nuevo. El tema está dando duro. Ese tema está duro. El tema está duro. Gabriel le mete bueno. Este es duro, ese es uno de los nuevos artistas del mundo cristiano que va para arriba. ¿Cómo fue Junte? ¿Cómo se dio? Pues yo lo conocí a él primero en Guatemala. En un concierto de Redimido lo conocí a él y después lo volví a conocer aquí. Y después me lo encontré por tercera vez y dije, Dios me lo está poniendo en el camino, déjame hacer algo con él. Y grabamos esa canción. Nos encontramos un Denny, me acuerdo, y le dije, vamos para el estudio ahora mismo. Y nos fuimos al estudio ahí mismo y grabamos la canción. Ahí, el tema está duro. ¿Qué tú crees de género cristiano? ¿Crees que hay gente que le meten? ¿Gente que le están dando duro a la pues escritura? Claro, hay un montón de talento en el género cristiano. En Diomar también. Diomar le mete durísimo. Tengo una canción con él en mi disco en Elipsis que se llama Lázaro. En Diomar. Hay más. Ahora mismo no estoy pensando, pero hay mucho. Sé que sacaste con Indiomar también Jesús Remix. ¿Cómo se dio? Remix de Jesús. Él, ¿cómo fue? Cuando zumbaron para tu disco, él te llamara, pues también zumba para acá. ¿Cómo se dio el junte ese para Remix? ¿Cómo? ¿Cómo se dio el junte para Remix? Cuando zumbaron para tu disco el tema, también zumbaste para el tema. Pues yo estaba hablando con él. Yo estaba hablando con él ya. Y él vino a entregarme su parte de Lázaro y me trajo la canción de Jesús. Y ahí yo escuché la canción de Jesús y dije, me gusta la canción. Y ahí grabamos el remix ese mismo día. Y también zumbaste para el de Funky, Agua. Sí, tiramos para ahí también. Tengo una canción con Funky ahí que está bien dura. No, pues tú sientes que has recibido apoyo. No, apoyo de más, sí. De la gente apoyo cristiana. Apoyo de más de ese género, del género cristiano. Entonces, siervo, la gente está escribiendo ahí. Ayer hiciste un video donde hablaste y dijiste que no es marihuana, que estabas equivocado, que identificaste que estabas mal. Háblame un poco de eso, que fue en este tiempo de siervo. Primeramente, que la gente no piense que yo estaba fumando marihuana en la calle, ni que yo voy a los caseríos a comprar marihuana. Yo usaba cannabis recetado. O sea, que yo tengo mi licencia y iba a comprar en un dispensario. Pero me di cuenta y dije, yo no voy a arriesgar mi salvación por esto. Yo no voy a arriesgar perderme en el infierno por esto. Yo mejor lo sacrifico y estoy más seguro todavía de mi salvación. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ahí es. Entonces también dijiste que le pediste perdón al Señor porque habías confundido a la gente. Sí, confundí mucha gente diciéndole que era buena, cuando la verdad en la Biblia no se habla de eso. Nadie te puede decir 100% la verdad, nadie puede decir sobre esa planta porque es un misterio, porque la creó Dios. Entonces yo digo, entre Dios creó eso es bueno o eso es malo. Y esa era la duda que yo tenía, pero para yo no arriesgarme a perder mi salvación y a perder mi camino, yo mejor abandono eso. Ya que la verdad hay muchos jóvenes que han llegado a otras drogas por culpa de la marihuana. Y yo analizando desde este punto de vista, digo, ¿para qué yo voy a introducir a los jóvenes a fumar? Mejor los introduzco a que lean la Biblia. Los dirijo a que vayan a la iglesia. No a que fumen marihuana, yo no puedo estar apoyando eso. Y de verdad no voy a apoyar más la marihuana y me quité. No, y te felicito. Realmente eso muestra madurez de tu parte. Y te felicito por eso. Muchas personas... tristemente también del lado cristiano, cuando te ven, que a veces estas expresiones se comienzan a hacer leña del árbol caído,
pero quiero decirte que yo, personalmente, como cristiano, te felicito, porque he visto el crecimiento en ti, te he visto diferente, te veo enfocado, ahora mismo te veo leyendo la Biblia, veo que estás creciendo. Es lo que tenemos que hacer, siervo, yo lo dejé todo por esto, yo dejé todo el mundo por seguir a Cristo y queremos convertirnos en un ministro, me quiero convertir en un ministro serio, eso es lo que va a pasar. ¿Te ves predicando? ¿Te ves viajando? Claro que sí, me veo predicando, me veo adorando al Señor, me veo como adorador, como predicador, como evangelista, como profeta. Me veo en ese camino. Ahí es. Oye, siervo, entonces, vamos a hablar de Genelipsis. Es el disco, yo creo, más esperado. Tanto el público cristiano como el secular está esperando el disco. Háblame de eso. ¿Cuándo viene? Está terminado ya. Ese disco se supone que saliera en junio, pero por el coronavirus lo tenemos que atrasar. Ok. Y viene con un par de featuring. Te vimos con con Nincy López. Sí, tengo el disco a Nincy. Tengo a Redimido, a Ale Zurdo. Tengo una canción con Funky. Indio Mar, me dijiste también. Indio Mar, tengo una con Indio Mar también. Pero la verdad es que tengo tantas canciones que las 12 exactas de Genelipsis no sé cuáles son, siervo. Tengo que todavía, hay 3 o 4 que las voy a cambiar por otras 3 o 4. En eso estoy, en arreglar el trailer, pero las canciones las tengo ya. Simplemente hay unas que me sobran, que las voy a poner en el segundo disco. Ok, ¿y cómo se va a llamar ese segundo disco? ¿Tiene nombre? Estoy entre Templanza y La Sangre de Cristo. Es duro, La Sangre de Cristo. Sí. Un nombre con peso. Sí. Sí, pues entonces para Genelipsis, hablando, volviendo a Genelipsis, el tema de Manny Monte, ¿viene ahí? Sé que estaba creando también con Manny Monte. Ah, ese también tengo un tema con Manny Monte, claro. Y también te vimos con Onel Díaz. Eso es un tema que viene un sencillo. Sí, grabé por una canción de Onel. Onel me ha hecho varios instrumentales de mi disco. Me ha hecho como 4 o 5 canciones y que con Music también me ha hecho como 6 canciones. Tengo Kardec me ha hecho como 3 canciones. Tengo varios productores trabajando conmigo. Ahora que mencionaste que con Music, Phantom de los Neonasa. Me ha hecho como 3 canciones. Y cuando mencionaste que con Music, hace como 2 meses sacaste el tema en featuring con Voltio. Sí, se lo pirateamos porque no era oficial. Entonces, pues te hablar de eso. Voltio hizo unas expresiones que básicamente como que él no apoyaba el tema. Tú has tenido, después de eso, tuviste oportunidad de hablar con Voltio y todo está bien ahí. No tenía oportunidad de hablar con él, pero en verdad eso fueron unas voces viejas que tenían de él, que tenía que coger. Y que como me dijo, vamos a hacerlo, yo lo vi como algo bueno para edificar las vidas, para edificar a las almas, ¿me entiendes? Para que los chamaquitos se motiven. Wow, Julio que se convirtió, Alejandro que se convirtió. Esa era mi idea, una idea inocente, por eso yo no solté ni la canción yo. Yo ni moneticé esa canción la pirateamos, la sacamos para que se la regalamos al público. Pero lo que voy a hacer es que voy a terminar la canción sin la parte de Voltio y la pongo en uno de los discos. Ok. No, sí, la idea estaba buena, ¿me entiendes? Como dijiste, todos sí. Artistas salieron de lo secular, ahora están representando a Jesús, la idea está dura. Claro que sí. ¿Y con Héctor? ¿Cómo está todo con Héctor? Sé que Héctor también ha estado ahí apoyándote. Sí, con Héctor yo hablo a veces. Héctor me ha apoyado, cuando yo estaba pasando por problemas económicos me apagó mi teléfono, Héctor Delgado, la gente sí. Sepa. No, sí que está bien. Los que más ayudaban en este proceso son todos cristianos. Ha sido lo bonito de todo este proceso. Y John Zeta también. ¿Qué te iba a decir, siervo? Sígueme preguntando, siervo. No, eso mismo, que es bueno saber que todo esté bien con Héctor. Porque sabemos que desde el principio él estaba ahí. Hay mucho que aprender de Héctor, siervo. Yo quiero aprender mucho de Héctor. Héctor tiene unos fundamentos sólidos en el Evangelio. Héctor es lo que predica Héctor, es la verdad, la serie. En serio, a mí me encanta Héctor como predica, siervo. De los mejores predicadores que tiene Puerto Rico. Amén. Candelita también está prendido. Me encanta como predica Candelita, la unción que tiene. Por las noches está haciendo el altar de oración en Facebook y siempre baja por ahí candela. Candela.
Siervo, entonces, me dijiste, vamos ya cerrando ya, me dijiste que tenías unos versos bíblicos ahí tuyos, me gustaría que los zumbara. Ah, yo tengo un montón, siervo, déjame ver cuál te leo. Zumbate una ahí que sea para edificar a estos jóvenes que están ahí, que te están viendo, jóvenes que eran fanáticos tuyos. Mira, en tu vieja vida. Segunda de Timoteo 4:3. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscarán maestros que le digan lo que quiere oír. Uy. Te voy a poner otra. Yo tengo un montón aquí, siervo. Tengo más de 300. Yo todo leo la Biblia y voy apuntando todos los que me gustan. Cualquiera ahí. Cualquiera. Antes, cuando ustedes todavía no conocían a Dios, vivían como esclavos de los dioses falsos. ¿Te identificas tú con ese versículo? Claro, siervo. Vivíamos esclavos de la lujuria, esclavos de la avaricia, esclavos del amor al dinero, que son dioses. Vivíamos, no son dioses, pero son espíritus, siervo, que la gente le rinde culto con su comportamiento. No, y básicamente, para las personas, todo lo que tú le rindas culto y ponga en primer lugar antes que Dios, básicamente eso se convierte en tu Dios. En tu ídolo. Alguna gente es el dinero, alguna gente es robar, alguna gente son los problemas, todas diferentes cosas. Eso me gusta ese verso. Zúmbate otro más ahí. Romanos 4:7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Uy, bonito eso, me gusta. Te voy a buscar otro. Proverbios 26:4. No te pongas al nivel del necio, resultará que el necio eres tú. Uy, ese es unos padres, tienen que aplicárselo. Mira Proverbios 22:13. El vago siempre pone pretextos para no ir al trabajo. Dice que un león en la calle se lo quiere comer. ¿Entiendes? Pues saca las excusas donde sean. Ahí es. Mira, siervo, ahora que estás leyendo textos bíblicos, ahora mismo, cuando tú vas a escribir, ¿qué tú haces? ¿Tú lees la Biblia y escribes lo que Dios te comienza a dar? ¿O cómo A veces estoy escribiendo y me meto en la Biblia a buscar, a veces ya estoy escribiendo con algo que tenía en la mente desde antes, bíblico. Una historia, cuando voy a escribir, pienso en una historia de la Biblia y me dirijo hacia ella. Zumbaste un preview que lo fue anteayer. Que me gustó porque cogiste la historia que está en Hechos capítulo 3, cuando van Pedro y Juan para entrar al templo y ven el cojo, y que le dice: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús, y empezó a saltar el cojo. Y alabar a Dios. Zúmbate un preview ahí, esa canción ahí, zúmbate ahí, a capela aquí. A capela. Dice ¡Oe, oe! Espérate. ¡Oe, oe! Te noto triste, hermano, agárrame de la mano, que vamos a celebrar. No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Por ahí sigue, siervo. No me gusta, cuando mano. Cuando salga la canción, me la voy a aprender. Lo que pasa es que la grabé hace 2 días, no me la sé todavía completa. No, te digo, ¿sabes por qué me gusta en específico la canción? Porque así es que yo te veo a ti. Te veo como ese Pedro que en un momento negó a Jesús, pero luego vemos a un Pedro que en Hechos capítulo 2 fue lleno del Espíritu Santo, comenzó a predicar, se convirtieron muchas personas. Y después lo vemos en el capítulo 3, que le dice este tipo: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. O sea, Pedro cargaba la esencia de Jesús, tenía el Espíritu Santo. Cargaba el Espíritu Santo. Exacto, no importando su pasado. Y te digo esto aquí, ya estamos terminando, y te digo esto públicamente, así es que yo te veo a ti. Veo a Almighty como una persona que quizás en el pasado le falló a Jesús. Aceptaste a Jesús en tu corazón, comenzaste a caminar, has tenido tus tropiezos, quizás has hecho expresiones que tú mismo dices. Son confusiones, es falta de información solamente.
Ignorancia, exacto, cosas que uno no conoce sobre algo, comete ese error porque no conoce. Pero ya cuando uno tiene conocimiento sobre las cosas, es diferente porque acá, pues el conocimiento viene con responsabilidad. Ahí es. El conocimiento viene con responsabilidad. Yo como no tenía ese conocimiento, pues no tenía esa responsabilidad. Pero ahora como tengo el conocimiento, pues sí tengo la responsabilidad. Exacto. Entonces lo que te quiero decir con todo esto es que el Pedro negar a Jesús no lo descalificó para lo que Pedro hizo. Y te quiero decir públicamente, ¿me entiendes? Que lo que haya pasado anteriormente no te descalifica. No, y no solamente con Pedro, con David también, con Salomón. También. No, vamos a coger el ejemplo de David. El hombre conforme al corazón de Dios. El que mató a Goliat, el rey del pueblo, y vimos que se desenfocó. No, pero lo bueno de esto es que estas situaciones están pasando ahora que yo estoy empezando. A mí me quedan muchos años en el evangelio. Yo pienso convertirme en un pastor. De verdad, me dirijo hacia ese camino. Me faltan muchos años en el evangelio por crecer y por aprender de Jesús y por aprender de su ley. Con un año solamente en el evangelio, tampoco puede decirme que sea el más que sepa Biblia. No, claro, es un proceso. Entonces, lo que pasa es que como tú estás públicamente, ¿me entiendes? Yo personalmente he tenido mis procesos. Cuando comencé en el evangelio, le fallé a Jesús muchas veces, pero a mí nadie me conoce. Sí, como no es público. Sí, así es. ¿Sabes que lo que te pasaba a ti, tus confusiones, mucha gente quizá las tiene, ¿me entiendes? O sigue metiendo mano, mano. Me gusta lo que estás haciendo musicalmente, te digo, que me gusta que siempre metes la Biblia en tus canciones. Yo te bendiga, salud. Gracias, amén. Me gusta que estás metiendo la Biblia en tus canciones. Y mucha gente que yo tengo amigos que no son cristianos y las cantan tus canciones y todavía te las siguen dando. O sea que vemos que la gente todavía menciona al Mighty como uno de los mejores chanteadores, aunque el mensaje cambió. ¿Cómo te sientes de que todavía la gente te diga, cuando hablamos de los mejores chanteadores de género urbano? Sí, porque esas cosas solamente hacen que uno le crezca el ego. Yo no estoy para que me crezca el ego. Yo, ¿me entiendes? Yo di todo lo que pude. Yo di lo más que pude en el género urbano. Dediqué toda mi concentración, mi fuerza en eso, pero me di cuenta que ese no es el camino, siervo. Y ahora me interesa que Jesús hable bien de mí. Me interesa que Dios hable bien de mí, que Dios me acepte. Lo que diga la gente o no le diga, pues, siervo, si todo el mundo va a comentar siempre, yo aprendí que la gente siempre tiene un comentario. Por lo tanto, yo no puedo dejarme llevar porque se ría, frustrarme. Porque esto, yo tengo que dirigirme hacia la meta con las gringolas como los caballos, siervo, sin mirar para el lado. Enfocado en Cristo, enfocado en la palabra de Dios. Yo voy a dejar ya de estar subiendo, de estar hablando las redes. Ya voy a dejar de estar hablando las redes, voy a dejar de hacer entrevistas, voy a dejar de subir videitos por un tiempo porque necesito prepararme en la palabra. Cuestión de que cuando yo regrese, venga listo para contestar preguntas y para predicar. Ahí es, brother. Así que, siervo, esta entrevista es de las últimas que voy a hacer antes de desaparecerme por un tiempo de las redes sociales. Me siento contento y honrado que hayas dicho que sí. Y me gusta eso, papi. Ayuno, oración. Hay una oración y palabra. Me gusta. Almighty, ya para despedirnos, están pidiendo que te tires un chanteo, túmbate algo ahí, para despedirnos ya. Dice, libreta de pecados, se encuentra este sistema, piensa en el fuego, que el fueguito quema, jugaste con el fuego, se enamoró de quemarte, y quién te saca si te quemas por amor al arte. Me casé con la sangre, me enamoré de la sangre. Bueno, ahí sigue, siervo. No duro. Caso de decirlo, me casé con su sangre. Yo me como la Biblia, la leía dos veces. Y como la fe crece, no desaparece. Mi Dios es más grande que el tuyo. Si el tuyo es el diablo, yo sé lo que hablo. Soy como Pablo, que lo conoce el diablo. En el centro de la tierra se encuentra ese sitio, no corras por litio, ni te corrompas como alcalde de municipio. Por ahí seguimos, siervo. Wow, duro, siervo. Primeramente, de nuevo, gracias. Dios te bendiga. Unas últimas palabras para la gente que te están siguiendo ahí. Unas últimas palabras antes de despedirnos. Cristo es la verdad, lean la Biblia. Amén. Siervo, Dios te bendiga, gracias. Dios te bendiga, siervo. Mete mano.